Madre mía. Hey, qué what's up, amigos de YouTube. Aquí de Chosen reportándose para un nuevo video. Y estamos aquí en Undertale, un juego que bastantes amigos me han recomendado, que se hacen ciertas referencias dentro de lo que es. No, 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 no. Espérate, que ya. Se hacen ciertas referencias a este juego con bastante frecuencia, ciertos youtubers y demás, y pues me he animado a probarlo. Y pues aquí estamos. Probablemente lo juegue completamente y no sé, pues veremos qué nos depara. Z o Enter confirmar, X Shift cancelar, C o Control el menú. Mantener para salir si los puntos llegan, si los puntos de salud llegan a cero, pierdes. Vale. Vale, hemos visto humanos, monstruos. Los humanos vencieron a los monstruos en el año 2010X. Eso ya, si no es en este año, ya pasó, ¿eh? Y pues bueno, nombra al humano caído, que no sé si es él o ella. Eso también he visto bastantes bromas porque no se sabe determinar si es uno u otro. Pero venga, vamos a ponerle de Cho, porque pues, ¿cómo que por qué? A ver. Venga, de Cho. Ahí está. Y aceptar. Venga, ¿es correcto ese nombre? Pues sí. Interesante cómo se. Veamos qué nos deparará en este juego. Vale, de momento los controles, tal, vale. Y soy una persona y supongo que este será el camino principal. ¿Hay algo que pueda hacer por aquí? Pregunto. Supongo que no. Nah, no tiene pinta. Nah. Pues vamos a ello. Venga, vamos a entrar por esta puerta. Uy, uy, yo a ti te conozco, ¿eh? Y tú no eres muy buena gente, ¿eh? Buenas. Soy Flowey, Flowey la flor. Eres nuevo en el subsuelo. ¿A que sí? Caramba, debes estar muy confuso. Alguien debería enseñarte cómo funcionan las cosas aquí. Supongo que ese tendré que ser yo. ¿Listo? Vamos allá. Bueno, sí, muy bonito y todo, ¿no? ¿Ves ese corazón? Esa es tu alma. La culminación de tu propio ser. Vale. Tu alma empieza débil, pero puedes hacerla fuerte si consigues mucho NB. Nivel, supongo. Sí, nivel. ¿Qué significa NB? Es nivel. Pero de amor. ¿Quieres algo de amor, no? No te preocupes, compartiré un poco contigo. Por aquí abajo, el amor se comparte con estas pequeñas bolitas de amistad. ¿Estás listo? Muévete. Pilla todas las que puedas. ¿Eh? Idiota. En este mundo es matar o morir. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué iría nadie a dejar pasar una oportunidad como esta? Tío. Muere. Sí, ya sabía que no eras buena gente. Pues menos mal. ¡Qué criatura tan terrible! Torturando a un alma tan joven e inocente. Ah, no tengas miedo, mi niño. Soy Toriel, la guardiana de las ruinas. Paso por este lugar todos los días para ver si alguien ha caído. Eres el primer humano que llega en mucho tiempo. Ven, te guiaré por las catacumbas. Por aquí. Vale. Lugar, la sombra de las ruinas se cierne, llenándote de determinación. Puntos de salud restaurados. A ver, habíamos quedado aquí. Bien, pues estoy justo donde lo dejé, ya que. Bienvenido a tu nuevo hogar, niño inocente, ya que había un ruido insoportable y por ello no podía grabar cómodamente.
La continuación, pero lo bueno es que se ha quedado guardado ahí, así que continuemos desde aquí. Bienvenido a tu nuevo hogar, niño inocente. Permíteme educarte en el funcionamiento de las ruinas. Vale. Las ruinas están llenas de puzzles, antiguos mecanismos, desviaciones y llaves. Uno debe resolverlos para moverse en una sala a otra. Por favor, acostúmbrate a ellos. Y aquí dice, que continúen solo aquellos sin miedo, valientes o necios, no salgan del camino central. Vale. Para progresar aquí necesitarás activar varios interruptores. No te preocupes, he marcado los que necesitas activar. Es que es un amor. Z para leer los carteles. No te salgas del camino. Pues vale. A ver, a ver. Pulsa este interruptor, por favor. Toriel. Esa Toriel es. Es todo un amor. Pulsa este interruptor también, por favor. Toriel. Espléndido. Estoy orgullosa de ti, pequeño. Avancemos a la siguiente sala. Este interruptor ni siquiera funciona. Pregunto si eso podríamos volver y. Bueno. Como humano que vive en el subsuelo, los monstruos te atacarán. Deberás estar preparado para tal situación. Ahora bien, no te preocupes, el proceso es simple. Cuando te encuentres con un monstruo, entrarás en una lucha. Mientras estés en una lucha, entabla una conversación amistosa. Gana tiempo, vendré a resolver el conflicto. Practica hablando con el maniquí. Vale. Te has topado con el maniquí. Actuar. Maniquí. Hablar. Hablas con el maniquí. No se ve que tenga muchas ganas de charlar. Toriel parece feliz contigo. Has ganado. Conseguiste 0 puntos de experiencia y 0 de oro. Vale. Ah, muy bien. Se te da muy bien. Vale, la anterior yo destruí. Yo no digo nada, pero la anterior yo destruí el muñeco. Bueno, en fin. Hay otro puzzle en esta sala. Me pregunto si puedes resolverlo. Y por aquí no hay nada, ¿no? No. Froggit te ataca. Venga. Froggit no te entiende, pero se siente halagado de todas formas. Jejeje. La carita de Toriel. Gotea. Pinchos. Pero. Este es el puzzle, pero. Ven, dame la mano por un momento. Madre mía. Los puzzles parecen un poco peligrosos por ahora. Lo has hecho excelente hasta ahora, mi niño. Sin embargo, tengo que pedirte que hagas algo difícil. Querría que caminaras al final de esta sala por tu cuenta. Perdóname por esto. Que te alcanzo, loco. Pues nada, me pregunto si habrá algo de interés por aquí. No sé si habrá típicas cosas, por ejemplo, en este lugar. Yo pensaría que podría haber algo. Y pues nada, oye. Una columna. Vaya, vaya, vaya. Saludos, mi niño. No te preocupes, no te he abandonado. He estado detrás de este pilar todo el tiempo. Gracias por confiar en mí. A ver, era un pasillo largo, por lo que si estuviéramos en la vida real, realmente yo te hubiera visto, pero bueno, en fin. Sin embargo, había una razón importante para para comprobar tu independencia. Debo atender algunos asuntos y te tengo que dejar solo un rato. Quédate aquí, por favor. Es peligroso que explores por tu cuenta. Tengo una idea. Te daré un teléfono. Si necesitas cualquier cosa, llámame. Esto me recuerda a Pokémon. Sé bueno, ¿de acuerdo? Pues yo quiero explorar.
Yo quiero explorar, joder. Hola, habla Toriel. No habrás salido de la habitación, ¿eh? Hay algunos puzzles más adelante que me gustaría explicarte. Si los intentas solucionar por ti mismo, podría ser peligroso. Sé bueno, ¿de acuerdo? Vaya, no sé yo, ¿eh? Hacer crujir las hojas alegremente te llena de determinación. Puntos de salud restaurados y guardamos. Vale, pues bien, otea. A ver, Wish Moon. No, no. Wimshun. Vale. Se acerca dócilmente. Consolar, supongo. Dejándote con la palabra en la boca, Wish rompe a llorar y. Ok. Has ganado. Pues vale. ¿Y tú? Ribbit, Ribbit. Discúlpame, humano. Tengo un consejo para ti. Corre sobre el combate contra monstruos. Si actúas de cierta manera o luchar hasta casi vencerles, quizás no quieran seguir luchando contra ti. Si un monstruo no quiere luchar, por favor, ten un poco de piedad, humano. Ribbit. Vale, piedad. A ver. Otro Froggy brinca hacia ti. A ver, vete, vete, vete. Pero se siente halagado de todas formas. ¡Hostia! Que se viene combate. Cuidado, cuidado, cuidado. Rocket parece reacio al pelear contigo. Venga, venga. No te entiende, pero se siente halagado de todas formas. Se sonroja. Rabbit. Venga, easy peasy, lemon squeezy. Parece re... Por favor, joder, vete ya. No te entiende, pero... Ya, pero joder, que te reviento y yo. Última vez, si no te reviento, loco. Ah, bueno, pues tú lo has elegido, ¿eh? Venga. A ver, ahora te voy a tener piedad, pero que conste que tú te lo has buscado, ¿eh? Está aquí. Vale. Ya ves, si es que tú te lo has buscado, compañero. Dice, llévate uno. ¿Te llevas un caramelo? Pues sí, ¿no? Pulsa C para abrir el menú. Vale, objeto, caramelo, supongo que eso será para regenerarte vida o algo. Y pro podría tomar. Venga, solo porque. ¿Qué? Ah, ok. Solo porque. Venga, vamos a guardar por si acaso. Solo quería ver, pero me voy a llevar uno solo, venga. No. Wow, qué complicado, ¿no? Vale, venga. ¡Hostia! A ver, y cae parado, pero bueno. Bueno. A ver, a ver, a ver. No empieces tú como el otro. Cuidado, hostia, un sapo, una rana. Tampoco es que llegue muy lejos, oye. A ver, ¿qué es esto? Venga. ¿Puedo perdonarle directamente y que se vaya a tomar por saco? Vale. Pregunta. Si yo no, no pasa nada especial. Vale, pues bien, oye, vamos a avanzar.
Hola, al habla Toriel. Por ninguna razón en particular prefieres canela o ca por ninguna razón en particular prefieres canela o caramelo. Caramelo. Ah, ya veo. Muchas gracias. Clic. Vale. Hola, al habla Toriel. A ti no te desagrada la canela, ¿no? Conozco tu preferencia, pero ¿podrías cara de asco si te lo encontraras en el plato? Vale, lo entiendo. Por cierto, gracias por tu paciencia. Sí, paciencia. Tres de cada cuatro piedras recomiendan que las empujes. Qué bueno. Venga. Sí, se va. Vale, pues bien, oye, qué bien. Perfecto. Y nada por aquí en principio. Por ahí se nota que vamos a subir. ¡Hostia! Uf. Bueno, que ca casi lo logro. A ver. Por favor, no pises las hojas. Qué malote que soy. Moltmal bloquea el camino. Moltmal, ¿qué es eso? Imitar. Te tumbas inmóvil como... Sientes que conoces el mundo un poquito mejor. What? Madre mía. Si fuera más rápido sería un poquito más... Más difícil. Plup, plup. Vale. No sé, piedad, por ejemplo. Pues vale, bien. Venga, mi pregunta ¿es que tengo que pasar justo en el medio? Tendría sentido, pero no. Corre, corre, corre antes de que aparezca un pesado. A ver, a ver, a ver. ¿What? ¿Pero qué pasa? ¿Que no puedo pasar, loco? Vale. Ahora son dos. Venga. What? Vale. Por favor. ¿Cómo, pero cómo paso yo esto? ¿Será que tengo que venir por aquí? No, pues en cualquier lado que pise me caigo. ¿Qué pasa? Ahora estoy yo un poco descolocado. ¿Será que... Vaya, no. Oh, mamá, ya. Oh, no pises las flores si es que soy tonto, definitivamente. Tía, que estos van directo. Venga, eres un crack y combates muy bien. Venga, tú también eres un crack. Claro que sí. Venga, ahí está. Ya veo el camino, ya lo veo, ya lo veo. Es así, así, así. Aquí parece que... No has leído el cartel del piso. Buah, esto está hecho a posta. Oh, mamá. Ah, era justo al borde. Bueno, por lo menos va a ser un solo froggy. Froggit. Venga. Y ahora, piedad. Toma piedad. Vale, al final pegado al tal.
Pues eso me ha molado mucho. Es decir, han predecido totalmente lo que íbamos a hacer. Hostia. A ver, puedo directamente. Perfecto. De puta madre. Quieto ahí, colega. ¿Quién te dijo que pudieses empujarme? ¿Me estás pidiendo que me mueva? Vale, solo por ti. Calabacita. ¿Qué quieres, que me mueva un poco más? Bien, bien. ¿Qué tal así? No, 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 no. ¿Me he desviado? Vale, creo que lo he pillado. Eso por lo de una de cada tres. Pero, colega. ¿Qué quieres? ¿Que me quede ahí? Vaya trabajito me estás dando. No te vas a quitar, colega. Uf. Decía lo de una de cada. Hostia, ¿qué? Lo de que una de cada. Está pegado a la mesa. Una de cada cuatro rocas no quiere que la muevan. Saber que el ratón algún día podría abandonar su hoyo y conseguir el queso te llena de determinación. Vaya. Pues te llenan de determinación muchas cosas, amigo mío. Eres un poco extraño. A ver, ¿qué es esto? ¿Se ha ido ya? Este fantasma no para de repetir Z en voz alta fingiendo dormir. ¿Lo mueves a la fuerza? Pues no, güey, o sea, déjalo. Vale, pues nada, oye, vamos a tener que forzarle un poco. Crack, mastodonte, aquí viene Wapstabluk. Wapstabluk. coquetear o animar, animar, venga. Sonríes pacientemente a Mapstabluk. Block, Mapstabluk. Oh, tía. Oh, tía. Oh, tía. Oh, tía. Eso, madre mía, eso sí me ha pillado un poco más. Le cuentas un pequeño chiste a Mapstablock. La verdad es que no tengo mucha ahora mismo, lo siento. Animarle parece haber mejorado el humor de. Venga, quiere enseñarte algo. Déjame probar. Lo llamo. No, 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 ¿te gusta? Pues, wow, está. Eres un crack. Oh, Dios. A veces vengo a las ruinas porque por aquí no hay nadie, pero hoy he conocido a alguien simpático. Oh, ya me estoy yendo por las ramas. Me quitaré de en medio. Supongo que a la derecha será el camino principal, ¿no? No te la pierdas. Pastelería de arañas abajo y a la derecha. Venga a probar nuestra comida hecha por, para y de arañas. Pues vale, vamos a ver entonces. Esto es muy creepy. Venta de pasteles de arañas. Todas las ganancias van hacia arañas de verdad. Deja 7 de oro en la red. Supongo. Unas arañas bajan a darte un. Ok. Dejas 18, madre mía. Madre mía, loco. 18 ya no, ¿eh? Repeat, repeat. Ay, mi amigo nunca me escucha. Cada vez que hablo, salta mi diálogo pulsando X. Así es. Pulsando X. X. Oh, tú también no. Ribbit, Ribbit, he oído que usar F4 puede darte una pantalla completa. Pues sí, güey. Pero, ¿qué significa F4? ¿Cuatro Froggits? Lo máximo que he visto en esta sala son tres ranas. Esto es preocupante, cuanto menos. Ribbit. Ok. Ribbit, Ribbit. He escuchado que eres bastante piadoso para ser humano. Probablemente ya sepas que si el nombre de un monstruo es amarillo, puedes perdonarle. ¿Qué opinas?
Eso me ayuda, claro que sí. Ya lo sabía, pero es interesante, ¿verdad? Recuerda, perdonar significa no querer seguir luchando. Tal vez algún día tengas que hacerlo, aunque el nombre del enemigo no sea, aunque el nombre del enemigo no sea amarillo. Eso es importante. Hola. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que limpié la casa. No esperaba tener compañía tan pronto. Seguro que hay algunas cosas por ahí y por allá. Puedes llevártelas, pero no cargues más de lo que puedas llevar. Algún día verás algo que quieras de verdad y necesitarás dejar sitio en tus... Joder, qué buen consejo, loco. No hay un punto de guardado por aquí. Aquí solo hay un botón. Solo hay un botón, vale. Oh, tía. Venga, se va uno, ser yo lo mejor. Vale. Subo, Hola. No me fío de lo que pueda hacer el bicho ese, pero nada de este mundo. Venga. No, sí, vale, está allí. Y esto es... Oh, tía, Vegetoid sale de la tierra. Esto me recuerda al Mario, a los vegetales esos que sacabas. Oh, tía. Cena... What? What? Devorar, loco, madre mía. Las plantas no hablan tonto. Ok. Oh, vale, oh, tía. Vegetoid se carga en voz alta. Vale. Las plantas no hablan, tontaco. Vale, veo que tú eres el típico que voy a tener que darle un buen palizón, ¿no? Es parte de un desayuno nutritivo, no sé. Venga. Ahí está. Te voy a perdonar, ¿eh? Que conste. Que no quiero, yo no quería. Contiene vitaminas. Ah, ok, vale. Pues nada, oye. ¿Quieres que te coma, no? Le das un bocado a Vegetoid. Recuperas 5 puntos de salud. Has ganado. Consigues ta ta ta. Vale, pues supongo que era eso lo que quería, el pesado. Y vamos a hablar con nuestro amigo el fantasma. Me he caído por un agujero y ahora no puedo levantarme. Continúa sin mí. Espera, los fantasmas podemos volar, ¿no? Oh, bueno. Ok. ¿Y aquí hay algo de interés? Pues hay otro Vegetoid ahí. Has encontrado el lazo descolorido. ¿Y lo otro es otro Vegetoid? Pregunto. Lux. Lux, ¿qué eres, Lux? Eres como una especie de meterse, no meterse, supongo. Por fin alguien lo pilla. Putia. Lux te está mirando. No, ya está. Exacto. Ahí está. Y por aquí tenemos algo. Me gusta revisarlo todo. ¿Otro Vegetoid? Pues sí. Pues vamos a recuperar la salud, ya que este pesado te das palmaditas al estómago. Vegetoid te ofrece una comida saludable. Ah, pues sí, básicamente quiere que lo comas. Vegetoid está aquí por tu salud. Madre mía. Intentas comerte a Vegetoid, pero no está suficientemente debil. Ah, ok, hay que debilitarlo. Cultiva. No, 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 no. No, no, no. Pues venga, ahí está, crack. Es parte de un desayuno, no sé. Venga, ahí está. Y ahora le damos otro ahí, venga. Y ahora puedo pegarte un bocado así bien sabroso. Todavía, vale. Venga. Ahí está. Oh, tía.
Bueno, lo bueno es que me voy a recuperar, así que sin problema. Venga. Y vamos directamente al punto ya. Que es aquí donde tenemos la palanca. Perfecto. Y ahora podemos avanzar perfectamente. ¿Y hay un punto de guardado por aquí? No, pues lo voy a dejar aquí igualmente. Chicos, chicas, espero que les haya gustado. Si es así, dejar un buen me gusta, dejar un comentario pro tip, ayuda o lo que sea ahí abajo. Suscribirse si no lo han hecho, dándole a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y poco más, poco más. Nos veremos en la próxima. Hasta luego.